¿Qué? ¿Por qué me picas mi costillita? Dilo. ¿Qué? Dilo, ¿qué? ¿Qué? Transa, bandita. Bienvenidos a este su programa favorito, Stand de Movistar en el Metro. ¡Patrocina! ¡Qué bonito es casi todo! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor y el deseo! Y qué bonito es ver a gente en sus 40, alrededor de sus 40. Pero la morra no tiene 40, ¿no? Vamos, el vato. ¡Ah! ¡Tú dices el vato! Ah. Oye, oye, oye. Sí, el vato ya está pa'l perro y aún así sigue, güey. O sea, es que chido. El vato está decrépito, es mamador. Es un güey con labia, cabrón. O sea, sí. ¿Cómo convence un amor decirle, qué trans aquí? Nos ponemos unas bolsitas y... Sí, güey, o sea... Aquí en el metro la raza... ¿Qué buena labia o qué caliente morra? No se sabe, ¿no? O sea, como que... Es no, esa yo creo que es una combinación de las dos, güey. Sí, exactamente. O sea, no le quites... No le quites valor a ese cabrón. Y no le quites valor a esa cabrona. Tira que sí, la verdad. ¿Eh? Tira buenos chistes. Sí, ha de ser comediante, yo creo, güey. Yo, yo sí voy pasando, digo, no, aquí no pido recarga, ¿no? Aquí sí te... A lo mejor la recargaron a ella, ¿no? Sí, oye. Le dio su recargo. Una recarga, colega. Me das un recargón, güey. No, qué cabrón, güey. Qué mal pedo. Ahora, no hay video, ¿verdad? Porque están mami y mami en redes que el video, No hay video. No hay video. Es una pinche foto, güey. Es una foto de unos güeyes que andaban ahí follando nada más. Y que los detuvieron, güey. Uh-huh. Porque estaban follando, nada más se ve que estaban tapando con una bolsita. Ahora, uno, ¿qué labia? Dos, ¿qué ganas de coger, güey? Porque en el metro la raza, güey. Sí, güey. O sea, el metro, disculpa. ¿Era en el metro la raza? Es en el metro la raza, no, güey. No mames, no, pues ¿es sí, güey. El metro. Sí, una. O sea, yo entiendo que... ¿Qué labia? Dos, ¿qué largo está el transborde? Sí, güey. El transborde del metro la raza es larguísimo, tanto sí, que hasta dijeron, si ponemos un museo para que la gente no se aburra en lo que sí, camina, güey. Porque de verdad es un porque no nos hacen pendejos, metro la raza. Sabemos que está bien pinchado. No, porque nos pongan un planetario. Sí, y... ay, mira, qué bonito. Está más lejos Plutón, camina. ¿Sabes? Al menos no estás hasta allá, güey. O sea, al menos no trabajas en Plutón, ¿en hijo Plutón? De... Plutón. Madre mía. No, hasta aventaste el transbordo. Trabajas en Santa Fe y vives en Ciudad Neza. Sí, güey. Oye, pues qué mal les ha de haber ido ese día, ¿no? Que dijeron, oye, pues no vendimos nada. ¿Qué onda, comemos? ¿Sabes? O sea, como... No se me ocurre como que... ¿Cómo pasas de una cosa a otra? Pero aparte, ¿no? Ni siquiera pudieron comer sentados porque ya viste el banquito tan no, pinche No, el que banquito tenía, está popérrimo. Sí, el no. Pinche banquito no le sirve para nada, no te aguantaba güey. Nada, güey. Y de repente, pues ahí, güey, pero... Pero es que está muy cabrón, güey. O sea, yo entiendo. Uno, no creo que sea la primera vez que cogieran. Y dos... ¿En el stand? Sí, güey. No, no, bueno, entre ellos, ¿no? O sea, no es como de, ay, es que fue nuestro primer beso. Sí, perdón, es que nos ganó. Cuando me gana por completo. Dice, sí, no me gusta besar cabrones porque me los cojo donde esté. Entonces, algo así. Pero tú hiciste echarle la culpa a la morra, güey. ¿No? ¿Sí? Tú sí estás diciendo que la morra es casquivana. Es que... Es machista. ¿Por qué? Yo dije de empoderada. O sea, ojalá mi hija de grande no se empodere tanto. Coger en el metro. Coger en el metro, señores, empoderada, sí, ¿no? A ver, qué empoderada. Mira, cómo qué poder tiene esa morra. Oh, estás cogiendo en el metro, qué poder, Con tu chalequito de empleada. Con no. Tu chalequito de salario mínimo. Porque ganan el salario mínimo, güey. Sí, y les dan comisión. Les dan comisión, sí. Pero güey. La elección máxima. Sí, güey. Salario mínimo. Güey, pito máximo. Yo la verdad es que ese es, o sea, está muy cabrón, güey. Porque aparte, o sea, lo que dices es, me pagan por esto, güey. Sí. O sea, es todavía el cinismo de Movistar me está pagando en este momento, güey. Por coger. Por cogerme una compañera, güey. Como Alex Marín. Ahora, dicen que Alex Marín ya la encontró. Dicen. ¿Qué? Es que Alex a Marín. La morra. Alex Marín es muy bueno buscando, güey. O sea, ¿sí es esa? Siento que no es. Se parece un poco, pero no es, ¿no? A ver. O sea, sí podría ser. A ver, el video. No, es inteligente artificial. No, ese sí, qué hijos del pene. Me tienen aquí diciendo, ¿sí son? No, no son. Se le volteó la cabeza. No, se le volteó la cabeza como el exorcista, güey. Sí, güey, sí, descárgalo, porque sí está bien raro, güey. ¡A la pena! No mames, la tan cabrón que la volteé, güey. O sea, la descompuse, güey. Sí. Ah, bueno. Mira, salieron dos, güey. Ya salieron dos. Se armó el gambar, güey. Sí, no mames, pinche. Y ya está bien pendeja. Ojalá no nos mate en el futuro. Ahora, ¿crees que la morra se haga famosa, güey? Pues chance y no. Ya tendría que haber sacado algo así de, a ver, yo soy la Movistar y aquí está mi... Un mes.
Un mes. Choc y desempleado. Lo sacas, güey, el mismo día. Lo tienes que sacar el mismo día. Como el güey que... del Día de la Mujer que le dieron en su madre, güey. La que se le dio en el temblor. Luego, luego. ¿La que se le dio en el temblor? Ah, sí, ¿no vieron? La que se le dio en el temblor. Pero esa ya era actriz. Sí, esa ya era actriz porno desde entonces. Que fue la misma que se encueró en la gasolinera. Ah. ¿Por qué conocemos todo eso? Hablemos de John Cassavetes, el cine independiente de los 60s, güey. ¡No, viejas encueradas! Oigan, oye, tío Robert, es que es increíble lo que puede lograr uno cuando, pues, las apalabras bien, ¿no? O sea, cuando platicas bien, güey, gracias. Un plan, ¿no? Sí, ese, güey, sí te lo... Sí me ando cambiando, güey. Sí, cuidado, güey, ese hoy tiene labia, güey. Que tiene verbo, güey. Sin sí. pedo, sí te cambia Movistar ese, güey. Sí. Sí. A la última me la ¿no? A la última. No, tío Robert. ¿A poco no has logrado...? Si tenías tu internet en gigas, te lo va a dejar entera. No, bueno, pues miren, afortunadamente, pues, historias en México sigue habiendo. Qué chingón. Y pues mira, yo la verdad. Qué chingón, México. Pues mira, yo la verdad, mira. Sigue dando. No los juzgo. Está bueno nuestro Twitter, ¿no? Como que hay competencia. ¿Nunca te ha salido así un tweet como de El Salvador? Y dices, no está tan cagado. No está tan cagado. Los de Perú, sí, güey. No, sí le ponen. Los peruanos están. Los brasileños, güey. A los brasileños, los peruanos. Los memes más rancios, los brasileños, güey. ¿Sabes? Están sucios. Mira, sí, güey. Ahí te va, mira. Con macacos. Lo que es pedo. China, Japón, India, Perú, México, haciendo gordita la internet, güey. Y Brasil. Y Brasil haciendo gordita el internet. Sí, y Estados Unidos. Obvio. Sí, también. Con las Karen y ese pedo. Sí. Sí, las Karen siempre ayuda. Oye, tío Robert, increíble lo que puede lograr uno con labia, güey. ¿A poco no has dedeado ahí a medio pinche parque, ahí a media Alameda, tú así de que, espérate, no nos ve? ¿Sabes? Como que siempre el... ¿Qué? El, tú tranquila. ¿Sí? ¿No? Tú tranquila. Como no, que ese tono les hace hacer locuras a las mujeres, sí, ¿no? Sí, va, sí. No, le hagas así. No, porque sí me dejo de ver aquí en medio pinche metro. Porque sí me voy a dejar coger en el metro. Sí, no me hables así. Ándale. ¿Con qué este tono algo les hace? ¿Va a querer el plan de Movistar? Sí, no me hables así. No me hables así, cabrón. No, la verdad es que ahora hay que investigar. A lo mejor la morra hasta... Es que va saliendo la historia y una vez es, no, que era casada, no, que el güey es puto, no, que, o sea, puede salir un chingo de cosas. Puede haber puros plot twists ahí. Es un chingo de... Me estaba cayendo y me agarró. Me cachó. Sí, me cachó, me iba a tirar a la basura. Sí, como el chiste de Polo Polo, y todavía se la va a coger. Papá, no se vale. Vamos a ver el primer TikTok, ya, su madre. ¡Órale, vamos! ¡Conductor! Esta es mi audición para la casa de los babosos. ¡Soy médica! ¡Diablo mentiroso! ¡Está saltando la tierra! ¡Está saltando los cielos y debajo de la tierra! ¡En el nombre de Jesús! Bueno, sí, estamos locos en el metro, sí, ¿no? Sí, güey, en el metro puede pasar. Esa señora también iba a coger, ¿viste? Traía su bolsita, güey. Por eso la señora dijo, tú también, pinche diablo. Si viene Luna Bella, ¿no? Sí, por si viene Luna Bella y todo. Güey, el metro está valiendo mucho. Ya, verga, o sea, o se cae, o se cae. ¿Sabes que a veces siento que tenemos nosotros la culpa, güey? Sí, mi metro se cayó. Bueno, al menos no te cogieron, güey. Una amiga, güey, que... No, güey, siento que a veces tenemos la culpa, güey, porque a partir de que hicimos la porra al metro, güey... Le fue mal. Se empezó a ir a la verga, güey. Sí, como que esa porra fue su momento canon. Si desporretizamos el metro, güey. Desporreticemos el metro, ¿saben qué? Desporra, ¿eh? Ya, desporra, güey, porque a lo mejor esa porra estaba maldita, güey. Sí, como cuando hacemos show a beneficio, güey, que se muere el beneficiado, güey. Por eso ya nadie nos pide, güey, ya nadie nos pide nada, güey. Y esta vez que ni siquiera le hicimos a Rubén, sí, también se murió, güey. No, güey, pues es que nada más sales ahí y te mueres, güey. Sí. Vayan, gente que está desahuciada. Nos vemos en el Teatro Metropolitan. No, sí, vayan, ahora sí el Metropolitan es. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ya, como. Como chiste de ¿qué creías que no iba a ir? Como chiste, ya estuvo, gente. Ya se está pasando. Ya. Sí, sí caí. Sí, 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 no, buena la broma. Sí me espanté. Sí sentí que no iba a ir. Ya, chavos, ya. Ya salgan. Y al final. Y al final todo, sí venimos. Ay, se pasa. Ya, hijos de su chingada madre. Nunca les pido nada, güey. Al chile, güey. Yo aquí estoy cada semana, güey. Me dicen padrastro, me aguanto, no hay pedo, güey. Sigues en tu casa para el
¿La Casa de los Famosos? Sí. Aquí estoy yo cada semana. Aquí estoy cada semana, güey, por la derecha, güey. Miren, yo también puedo llorar sin lágrimas, ¿eh? Como Arad. Vayan. No, sí, güey, buen show, ¿no? Sí. Va a estar bueno. Vale, la casa, güey. Sí. Va a estar bueno mi show. Vayan. Pueden llegar en metro. No me los cojo. Va a estar chido. Va a llegar en metro. Y justo en ese metro fue la porra, güey. En el metro. Juárez. Mira, si no llegas al Metropolitan, güey, sí hacemos la desporretización porque significa que el Metro Juárez te está tirando. Mejor antes. Y si hacemos la desporretización antes, oye, güey. No, mejor ya, ¿no? Sí, de una vez. De una vez. ¿Qué jugamos? Sí. Hay que hacer la desporretización. ¿Sabes qué? Decimos la porra al revés, güey. Sí, güey. Sí. Estaría muy cagado, cabrón. Citar a la gente y hacer la porra al revés. Como el. Para que los policías digan, oye, el diablo, güey. Una señora, Dios. Imagínate vivir en Europa y perderte esto solo en Chiapas. Unido, le pedimos al señor Artemio Alfonso López Miranda que pase a pagar la pensión alimenticia de sus tres hijos, ya que tiene 2 meses que no ha pagado. Se le habla por teléfono y se le manda WhatsApp, pero no contesta. Por favor, pase a pagar la pensión, ya que servirá para los útiles escolares y uniformes de sus hijos. Atentamente, su ex esposa. ¡Hala! Es que ahí la estás cagando, cabrón. Ah, pues tengo que ir a perifonear así de que. Sí. Al fan que se está haciendo pendejo. Que se está haciendo pendejo. Atentamente su ay, artista. ¿Cómo te haces pendejo, eh? A ver, abre tu pinche celular y ya compras. Ya se le mandó stories. Ya se le hicieron reels. Y usted no sale, güey. No se haga pendejo. Se le hicieron reels y usted no compra su boleto, güey. Estaría chido que sí funcionara para más. Estaría chido, ¿no? Que el paso fue de su casa, güey. Ándale, fan. Así te quería agarrar. A ver, saca tu celular. A ver, ¿cuánto dinero traes? ¿Tienes boleto para ver otro comediante? ¿Cuánto dinero traes? A ver. Ahorita compramos un boleto. A ver. ¿Cuánto dinero? Ah, mira. Yo te alcanzo hasta adelante, Hijo de tu puta madre. No querías comprar. Ah, ¿con qué no quieres ir a mi show, culero? Hijo de la chingada, Muy bonita, muy bonita. Ay, bueno, sí, muy bonita. Voy a volver el cáncer, Y me voy a morir y no vas a ir a mi show. ¿Qué? ¿Estás bien? Ya. Otra carta. Da la victimización. No utilizas dos cartas al mismo tiempo, güey. Primero juegas una carta, güey. Y después te juegas otra, güey. Estás agresivo, güey. Todavía tenemos. Estoy agresivo porque estoy triste. Ajá, es como doble capa. Estoy agresivo como mi cáncer si me vuelve. Estoy agresivo como. No, mejor, no, toco madera. No, aunque no vaya, no me. Eso ni es madera, güey. Ese pinche. Conglomerado forrado, güey. Puede ser tu último show, este. Puede ser mi último show. Gracias, amigo. Puede ser mi último show. Puede ser mi último show. Chales, no sé qué decirte, no voy a ir. Hijo de puta. Voy a estar en Bélgica. Voy a estar en Bélgica. Que te vaya bien, voy a estar en Bélgica. Por cierto, tío Robert, en Europa. Vamos muy bien con la venta de boletos. Ahora sí, hermano, vamos bien. No van a decir que sí. No, apenas salen a la venta esta semana, salen a la venta todas las fechas. Sí, échenos la mano, nomás. Sí. Aparte, ustedes en Europa sí tienen dinero. Siento que tú sí podrías caer en el perifoneo, tío Robert, así de que elotes, ricos elotes. Y sales y dices, ah, pendejo, soy gimnasio. ¿Sabes? Como que si yo fuera... ¿Qué? ¿Qué? No te entendimos nada, güey. O sea, estoy quedando pendejo, por favor, vayan. Vaya. No, sí vayan. Esperen, voy a explicar, güey. O sea, si yo tuviera un gimnasio, güey, y lo quisiera perifonear, iría diciendo, elotes, tamales y elotes, y así, o algo así. Ah, y salgo yo y dices, no es cierto, estamos haciendo un gimnasio firme aquí. Gimnasio, pinche gordo, puto, güey. Sí, entonces sí, ya que te hagan. Ah, órale. Gym con anexo. Si quieres, si borramos el chiste para que vaya la gente de Metropolitan. No, ¿quieres? Siguiente, TikTok. Ese está bueno. Ah, está bueno, güey. Esa mancha negra está chida. Me hizo pensar, ¿eh? Ese lo mandó el cáncer, una mancha negra. Primero aviso. Trae guampus, mancha negra. Sigue jugando con eso, culero. Ah, qué muy chistoso, güey. Sigue victimizándote, culero. Primer aviso, güey. Humor negro. Esto no podría salir en una radiografía. ¿Quieres? Una radiografía. ¿Quieres este espacio negro? ¿Quieres esto en una resonancia, bro? Sí, no sé, güey. A mí me da mucho miedo ese pedo, güey. Esa amenaza, güey. Beneficios de andar con una mamá soltera. Traemos el view. Ok.
Ya no nos duele por el chiquito. Te vamos a tratar como rey. Siempre te vamos a llevar a comer a restaurantes finos. Somos muy accesibles en todo. Nos gusta mucho el delicioso. Y traemos el DIU. Ah, dos veces lo promociona el DIU, güey. Oye, qué chido, güey. ¿Beneficios de qué dijo? Beneficios de andar con una madre soltera. Ah, sí tiene, ¿no? ¿Y las desventajas? Ah, pues que... ¿Cuáles son? Que ya no aprieta. ¿No, qué? ¡No! ¡Ese no es! Para empezar, ¡qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! No, no. ¿Quién fue? ¿A Chile quién fue? ¿Quién fue y por qué tendrá su película tres salas con exposición, ¿no? En septiembre, ¿cuántas salas? Dos. Pero no es cierto, no fui yo. Dice Max del Río que él no fue. Él no fue, dice Max del Río. No, a ver, no necesariamente Max del Río. O sea, eso es muy relativo. Sí, no porque podemos... el cojo me explicó que si nace por cesárea... A ver, no expliqué eso. Tú me dijiste eso, güey. Y lo dijiste hasta en un programa, güey. No, te lo conté. Que si nace por cesárea... No, tú me dijiste eso, güey. A ver, lo dijiste en el Puerto de Patos, güey. No. Tiene sentido. Te lo conté personalmente y te dije, huevo, Adri cesárea. Y ni la necesitaba. No, cesárea, yo sí quiero. No es cierto, te amo, esposa. Vayan al metropolitano. No, vayan al metropolitano. Tú sí ves el metropolitano. Ya compra tu boleto. Ya compra tu boleto, mi amor. Ya, amor, tú tengas cortesía. No hay cortesías. Esta vez no hay cortesías, ¿eh? Quiero llegar sin cortesías. Sí, güey, o sea, cualquier varo que entre, güey, o sea, que... Te vendo tu cortesía en 200. Vendo cortesías en 200, pero fuera de Ocesa. Para ganarle al sistema, güey. Vendo cortesías, pero fuera de Ocesa. ¿Cómo me lo mandaste el pego? Hay que hacerle la desporra ya. Ya, la desporra en metro, güey. No, güey, pero sí, madre soltera bien, ¿eh? Yo las veces que me tocó, bien. No, la madre, fíjate que la madre soltera es... ¿Qué? Pues sí, a todo dar, güey. Sí, la verdad, sí. No, muchas ni están buscando padre de su hijo. Dicen, no, pues papá ya tiene, güey, papá. Papá ya tiene. Papá ya tiene, y vaya que tiene, ¿no? No, este... papá tiene mi hijo, ¿no? Papá tiene mi hijo. No quiero un padre, quiero salir con un güey. Si sí, que me hablen bonito, güey. Sí, pero al momento de que el niño llora, no quiero preocuparme por el niño y por ti, pendejo. Así que el momento en que me hagas venir y te vengas tú, por favor, hazte a la verga. Y está legal, es buen trato, ¿no? Me parece bastante coherente. Sí. De hecho, yo le he dicho a mi esposa, me da miedo dejarte y que luego me gustes más por madre soltera, güey. Entonces... Pasa. ¿Tu mamá es soltera? Siguiente. Buenas tardes. Me pregunté. ¿Verdad que pregunté bien? ¿Preguntaste? Pregunté. ¿Tu mamá es soltera? Voy a decir una cosa. ¿Tu mamá es soltera? No. A ver. Ah, ¿no? No, tiene. ¿Ah, sí? Sí, tiene. ¿Sí? Sí, tiene. ¿Sí? Tu mamá trabaja en Movistar y dice... Dime una cosa. Tu mamá transborda en la raza. A ver, dime rápido. No. Tu mamá transborda en la raza. A ver el que sigue. Jugador, sí, jugador. Ni Messi tiene esas jugadas, güey. Sí, estuvo chingón, güey. Ponlo otra vez. ¿Y por qué le ponen una playita al final en disolvencia? Disolvencia, playita. Una playita, güey. Playita. Es que me mama la playita, mira, sí, mola. La playita del final, no, la playita del final, güey. No tiene sentido la playa. La playita que está de güey. Ese es un pinche experimentalazo de la edición, güey. Son los nuevos memes. Sí, no, no mames. Sí, güey, fútbol, güey. ¿Fútbol? ¿Fútbol qué? Están jugando. Ah, sí, güey. Ah, es el tema. Sí, fútbol, güey. ¿Qué pedo, güey?
Oye, ¿y hay ventajas de andar con padre soltero? ¿No va? ¿Casi ninguna? Sí. ¿Cuál? Que ya sabes cómo se va a comportar si tienes un hijo con él, mediante los compartimientos que tenga con su actual hijo. Pero eso es una, no es ventaja, o sea, no dice, ventajas de salir con un padre soltero. Debo la mitad de mi sueldo a mi exesposa. ¿Sabes? Como que no hay casi tantas ventajas de andar con un padre soltero. Está jodido. ¿Sí va? Sí. Por eso juegan fútbol así. Por lo general los busca la ley. Por lo general los buscan. A los padres solteros, ¿verdad? Sí, güey, a los exesposos, a los papás que se fueron. Ya, Chucho, ya. Sí, güey. Yo conozco. ¿El nombre? No, pues. Pues tú di más bien, güey. Tú no sé. ¿Ya vas a quemar? Sí. Oye, pero no crees que. Como el señor que debía su. Al de Chiapas, güey. Ah, sí. Sí, pues ojalá le toque también su perifoneo pronto, ¿no? A ver, el que sigue. Lo editamos, ¿no? ¿No es un pedo, güey? ¿Eh? Es ilegal, sí. ¿Por qué es ilegal? No porque están sexualizando un niño. El PDF. ¿Por qué es ilegal, güey? Es ilegal. El PDF. Sí, así que. No aprendiste nada, te lo digo. O sea, no. Pero es que, a ver, estaba en TikTok, güey. Es al revés. Sí, ajá, pero es al revés, sí. Sí, como que al revés no hay tanto pedo, ¿no? No. O sea... A mí me besó una maestra. A mí me desfloró una ya de 21 y yo tenía 15, güey. Y no la voy a denunciar. Espero ya haya prescrito el delito y no la sigan. Se llama Idalia. No prescrito. Idalia de Chimalhuacán. Idalia Castelo. No, Idalia Castelo. Idalia Castelo. Idalia Castelo. No, 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 no. Idalia Castelo. Ahora yo pensé que era española, güey. No, no, no. Y era de Chimalhuacán. No, güey, no. Si haces cuentas, en ese entonces todavía se. Pero sabes que eso ya no caduca, güey. ¿Ya no? ¿Ya no caduca? Ya no, ya no, ya no me. Sí, güey. Si haces cuentas de los años, no, no, no. Dalia se llamaba todavía como Joaquín. No, ahí hace 20 años se llamaba Venancio todavía. Manolete. Manolete. Todavía se llamaba. Por cierto, Dalia va a estar con nosotros en las noches de Veracruz. En las noches de Veracruz. Ah, una jarocha en Veracruz. Nos vemos en las noches de Orizaba. Orizaba este jueves 29 de agosto, el 30 de agosto en Jalapa y el 31 de agosto en Veracruz Puerto. Veracruz, a las Veracruz. Tres fechas va Dalia Castela. No, mire, doñita, eso. Mire los churupis, mire eso. Muy sucio, todito eso, y pone ahí donde usted engancha los pollos. Y la gente viene a comer acá. ¿Aquí lavan los pollos? Increíble lo que encontramos. Vinimos a inspeccionar los locales de comida cerca de la Universidad Finor. Ya vamos a inspeccionar su cocina, ¿ya? No, aquí tiene que poner tapa, señora, no puede tener esto con bolsa. Güey, sin pedos hemos comido patas de cucaracha, güey, en las que sean. Y este güey, o sea, trabajaba, no, en una cocina. Cuenta, güey. No, 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 o sea, no solo por lo que trabajé, sino en la vida, güey. Hemos comido más insectos de lo que te imaginas, güey. A veces en el caldo me ha pasado que digo, ¿esto es hierbita o si es un cachito de hierba o si es un... Nala. Una alita de mosca, güey. Ni pedo, güey, va para adentro. Sí, güey, o sea, mientras esté bien cocinado. Mientras dormimos, se estima que al año tragamos 8 arañas. Nah, 8 arañas. Esas mamadas, güey. ¿Sí? Duro con la boca. Sí, porque ese ya es de ese güey. Sí, güey. Ese güey, yo duermo con la boca. Yo duermo con un pito en la boca. Sí, toma eso, pinche araña. Yo duermo con un pito en la boca. Sí, güey. Sí. Pinche araña. Me volviste gay, dice. Se quería, si te quieres meter a mi boca, gay. Sí, vas a tener que subirte un pito. Un pito, pinche araña. Gay. Araña. Ya era homosexual. Te quieres meter en mi boca detrás que subirte un pito. Güey, yo tenía un amigo, güey, que estábamos un día jugando billar y le hacía así. ¡Ah! Y después. ¡Oh! Creo que ya te lo había contado, güey. ¿Qué verga? Sí, ¿qué verga te pasa? Le dije, mi amigo Pablo, saludos, güey. Y me dijo. ¡Ah! ¡Ah! Le decía, ¿qué, güey? ¿Qué? Una mosca. Y le decía, no mames, que se te metió una mosca. Me dice, sí, güey. Y le digo, ¿qué hago, güey? Pásatela. Sí, güey. Pásatela, güey. No hay otra, güey. Ella la hago. Chinga tu madre, güey. Y yo, cabrón. ¿Yo qué, güey? ¿Por qué me haces tragarme una mosca?
Y todavía me reclama. Todavía me reclama. Es que no podía porque se le metió hasta acá. No, güey, si ya la tienes en el cogote, ya meter el dedo es un pedo, güey. No, no mames. Y todavía me reclama, güey. Me dijiste, aprovechaste que estaba desesperado y me dijiste que me la tragara. Le dije, se la cara de pendejo como siempre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues yo que tú me la comía, güey. Yo que tú se la chupaba a tu amigo. Sí, güey, rápido, rápido. Te la he hecho para adentro. Lo leí en el TikTok, güey. Te la he hecho para adentro. Órale, pinche mosca. Sí, güey. Y sí sobrevivió. No, la mosca. Sí, la mosca nada, no, sin pedos. Sí, sí se vio como la cagón. Se revisó la popó. Sí, yo se hubiera buscado. Ay, no sé, ya no le pregunté. Sí. No, güey. Pero no, no, no. Pues es como Juan Gómez Chapulines. No, no sale el chapulín, güey. ¿Sabes cuál está bien culera? Cuando vienes en una bicicleta así hecho madres, güey. Y están así los moscos, así en una como ola de moscos. Y luego, ¡pa! Así de, ¡ah, mis ojos, tengo un mosco! Y se siente como te camina todavía queriéndose salvar, güey. ¿Nunca te ha pasado? Odio a los moscos, cabrón. Son una mamada, güey. Los odio, güey. Sí, sí, sí. ¿Tú a quién más odias? No me ha pasado porque no sé andar en bici, ¿no te acuerdas? Ah, no mames, no sabes andar en bici. Ya lo dijiste una vez en un pinche programa que cuando fuimos a Adidas. No sabes ni andar en bici, güey. No sabes nadar. Sí, sí, se entiende que papá no lo hizo tan bien, güey. ¿Quieres hablar de algo? ¿Quieres? ¿Sabes hacerte nudo de corbata? Güey, me acuerdo de... me acuerdo de cuando me contaste cuando te llegó a nadar tu papá, güey. ¿Cómo me enseñó? A ver, ya ni me acuerdo, a ver cómo me enseñó. Ya ni me acuerdo, que nada más te aventó a la vez, güey, así. No, no me... O sea, no es así, es un método estudiado. A los 3 meses. A las, no, a las 12 semanas, sí, güey. Sí, pero no me dejé. En la madrugada de los 3 meses. Me quiso... Ay, me aventó al río en una canasta. En una bolsa de basura. En una bolsa de basura. De no ser porque unos de Movistar me recogieron. Agarraron la bolsa para comer. No, me salen. No, pero si nos contaste que te enseñó muy feo tu papá. Pues sí, los papás enseñan como de que Dios te bendiga, ¿no? Que... ¿Nomás el tuyo? Ah, también mi hermano. Sí, ¿no? O sea, como que... Ponte veras, hijo. O sea, la vida ya empezó, güey. Órale, a la... Sí, no, pues yo... No, es que realmente nunca tuve oportunidad de... O sea, yo creo que cuando éramos niños fuimos una vez a la playa, güey. No mames, güey. Sí, con razón se viste siempre de playa. ¿Cuándo lo sacó? Sí, güey. ¿Cuándo lo traen acá? Dice, papá, no, papá, ¿me puedo poner estas camisas? Aunque no haya la playa. A ver si entiende mi papá. Sí, así, ¿no? Ay, yo con mi cubetita y mi palita. Así. Hola, papá. Ya estoy listo para la playa, papá. Sí, pero... No, qué bonito, yo me pago solito mis viejos a la playa. Sí, pero sigues con tu camisita, güey. Ay, que sigue. Oigan, vinimos del Consejo de la Judicatura Federal y estamos esperando ya Uber para irnos, pero resulta que yo sentí que había braille en la pared y dije, ah, lo voy a leer. Y le digo a María José, mira qué dice aquí, sanitarios caballero, ¿dónde están los baños? Y me dice, güey, es la puerta, dice Poder Judicial de la Federación. Y yo, güey, te juro que dicen sanitarios caballero. Y creo que se confundieron poniendo los letreros. Ah, ¿tú qué creías? ¿Que los hacían pendejos? No, güey, esas mamadas sí dicen algo, güey. Sí, pues sí, güey, pero pues es que como ciego no los ves, güey, o sea... No. Sí, pinche ciego, o sea, ah, pues aquí se puede mear, ¿eh? En la Judicatura Federal. Y en el baño presentando sus quejas. Sí. Pues, ¿sí? ¿Puedo mandar a este pendejo? Oiga, no hay un pendejo cambiando los letreros, vengo. Vengo a denunciar que hay un culero cambiando. Burlándose de los ciegos. Burlándose de los ciegos, cambiando los letreros, güey. Una nota para el ojito, güey, así. Abajo de... Sí, güey. Hueles bien culero, güey. Combinas tu ropa bien ojete, así. Oye, ¿sí acabaste de ver la serie de Lojitos? No, 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 no pude, no pude. Las lágrimas me lo impidieron, pero... Sí. En la envidia de... ¿Las lágrimas te impidieron ver las estrellas? Sí, se metió una envidia. ¡No! Ya van por la segunda temporada. Ah, qué bueno, qué bueno. Prepárate. Yo voy a llenar el Metropolitan. Yo voy a llenar el Metropolitan. ¿Ah, sí? Sí, para que vean. ¿En la 2 ya veo? ¿Qué veo? En la 2, sí. ¿Se cura? Segunda temporada. En la segunda aquí que se queda ciego. Plot twist. Ciego y sordo. Sí, güey. ¿Tú sí la terminaste de ver? ¡No! Aquí viene don Armando en las primeras Olimpiadas de Albañiles. Nos impresiona con un front flip. José Raúl ahora va hacia el obstáculo más difícil, que es el cilindro giratorio. ¡Uy! ¡Cae de huevos, don Armando! José Raúl. Así es, José Mario cayó de huevos, pero aquí puede recuperar los puntos. Se va al mixeador de cemento. Se va a meter don Armando José Raúl. Vamos a ver cuántas vueltas le dan.
dice, bueno, le está teniendo dificultad metiéndose aquí con el cemento. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuevo récord, José Mario. 13, 14, 15. Oh my God, José Mario. 18, 19, más de 20 vueltas, José Mario. Y esto es nuevo récord, José Mario. Impresionante, José Raúl. Bueno, va a salir aquí, don Armando. Más vueltas, José Raúl. Más vueltas, le dan otras dos. Bueno, va saliendo aquí, don Armando. Vamos a ver, tiene dificultades saliendo. ¡Uy! ¡Oh, my God! Cementín y el ayudante han caído al piso. Bueno, va don Armando. Como va todos los domingos regresando a su casa. Bueno, solo tiene que meter el balón en esa pequeña portería, José Mario. ¡Uy! ¡Tiró a la grande! ¡Qué idiota, don Armando! Tiene experiencia regresando borracho. ¡Qué idiota, don Armando! No, lo más cagado, güey, es que se ve que el TikTok sí lo usa un albañil, güey, porque puso... ¡Ay, don Armando, güey! Así como... ¡Como ay, don Armando, para rato, güey! ¡Ay, don Armando, eh! ¡Sigue habiendo! ¡Sigue habiendo, don Armando! ¡Sigue habiendo, don Armando! ¡Ay, donde lo ven pendejo y todo, güey! ¡Pero sí! ¡Todavía hay! ¡Todavía hay, don Armando, güey! ¡Güey, qué divertido ser el bañil, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Está chingón, está chingón! ¡Que te vean la verga! ¡Que te valga! ¡Que te vean la verga! ¡Que te valga, verga! ¡Sí, güey! ¡Que te vean la viga! No, pues, no sé, eso de las vueltas se ve divertido, tío Robert. Sí se antojó, ¿no? No, mames, yo me guacareo. Está cagado, está cagado. Sí, ya me pasó con Camila, por ejemplo, güey, que sí, él le parece aburrido si no jugamos aventadas y cosas intrépidas. Sí dan ganas de marearse, como el chiste del domingo a Cebes, no sé si lo topan, pero sí dan ganas de marearse tantito, ¿no? De darse una vueltecita luego, sí. Entonces sí, sí quiero. ¿Cuál es el chiste? Pues que me quiero subir a la revolvedora, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! En el próximo live. ¿Por qué no compras una revolvedora para aquí, para la oficina? Sí, güey. Estaría bien, ¿verdad? ¡Jefa del Cojo! ¿Qué tiene que ver eso con la jefa del Cojo? ¿Cómo? ¿Pero por qué revolvedora? Pues porque es un hoyo que da vueltas, ¿sí? ¿No? Es un hoyo que da vueltas. ¿Es un hoyo que da vueltas? O sea que... Un hoyo que da vueltas por la colonia. Lo tienes que ver para encenderlo. Sí, güey. Lo tienes que ver para encenderlo. Ay, hijos de su puta madre. Ya. No, bueno, yo no dije nada. Yo pregunté por qué, güey. O sea, yo pregunté por qué. Yo, mira, todo por la derecha. Yo, estoy intentando llegar al Metropolitan. Aguanto sus chistes. Pero, hijo de tu puta madre. La revolvedora. Dile a tu mamá que vaya, güey. No seas culero, güey. Ya en buen pedo, güey. Para que se llene. Para que se llene, güey. Ese día lleno, güey. Que se siente en el piso de arriba y ya. Ya con todos los de abajo y ay, arriba se está lleno también. Eso. Ay, 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 tu pinche revolvedora humana. Estamos aquí en el 300, en la hamaca. Nomás porque a esta morrita se le puso que quería amanecer aquí el día que cumpliera 21. Pero bueno, valió la pena. No mames, a mí me dan hueva por que te dolió la panza desde pues hasta me duele la panza del vértigo, güey. No mames, güey, pues es que estás gordito, güey. Sí, pero sí. Sí, con una maquita ahí a ras de piso, güey, sí. Ya te da miedo. Da miedo caerse. Porque aparte, güey, yo sí me he caído de una maca, güey. No mames. En el Centro Cultural Woody Allen, yo bien. Todo te pasó allá, güey. Todo bien te pasó allá. Bien. Bueno, pues se trabajaba ahí diario, güey. Lo que es un trabajo. No. ¡Ah! 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 Hazle en su cajeta. No. Nadie me da órdenes. ¿Qué le hiciste, pendejo? Te hice a ti. Te hice a ti. ¿Qué te hice a ti, pendejo? Te hice a ti. Mira, no me das órdenes. Sí. No me das órdenes. Adultos de 40, güey, haciéndose. A ver. Ya, ¿qué? En el Centro Cultural Woody Allen, pues sí me la pasé a diario y como era director, dueño, me mandé a poner una hamaca, güey. Entonces yo, mucho tiempo, me ponía con mi libro y andaba en mi pinche hamaca.
Y todo el mundo, hasta mi hermana me dijo, oye, se ve mal, güey, que todos están trabajando, tú estás en tu hamaca leyendo, yo pues cultivándome, preparándome para dar mi siguiente clase y todo. Y un día, güey, yo estaba así en la pinche hamaca y de repente me hace yo, crack. Y se rompió el puzlazo, me he metido un vergazo ahí en el pinche suelo, güey. Un costalazo, güey. Y todos los que trabajaban para mí, hijos de la verga, güey, cagados de risa, güey. O sea, fueron tan felices ese día, güey, de ver que el jefe se había partido la madre en la... En la maca, güey. Se cayó un jamón. No, se me hace justo. Güey. Se cayó un jamón. Se cayó un jamón. Güey. Por la red de la maca, güey. No mames. Ah, de la maca. Por la red, por la red. Balón de básquet. Se cayó un balón de básquet. Sí, güey. Pero, pues mira, lo superé, güey. Oye, qué chido, güey. Sí, como que nada más están esperando verte que te des un putazo, güey. Sí, vea los... Con los que trabajas. Con los que trabajo. Yo también, yo también. Sí. Sí. Yo me acuerdo que cuando te caíste de la calandria. Ah, hijos de puta. Estaban cagados de risa esos güeyes. Pero pues está legal, o sea, no importa, güey. También en Veracruz te cayó la verga. También en Veracruz. En Veracruz te diste un verazo. Soberano, verazo. Y ese güey estaba. Pero ¿cuál fue peor, el de Veracruz o el de la calandria? Yo creo que el de Veracruz. Sí, no me asusté. Yo no me reí. Estuvo. Tú no te reíste. ¿Casi se muere? Y vamos de regreso a Veracruz. Y vamos a Veracruz. Uy, sí, cierto, la última vez me caí, güey. Eso hay que usarlo de promo. Oigan, a veces me caigo en Veracruz, vayan. Viernes, sábado y domingo estamos Orizaba, Jalapa, Puerto de Veracruz. Andamos ahí en Veracruz. A ver, ¿a ti te sale? Solo los de Veracruz saben qué pedo y los demás qué pedo con el tío Robert. Pero sí. ¿A ti te sale? Güero. Es güero. Es puro güero. Al final güera. Ah. Güero. No mames, ya estoy bien despacito. Güero. A ver, aviéntate este. Aitilín. Aitolón. Qué bonita las hijas de Don Simón. A mí nadie me mandan. A huevo, qué adultos, güey. Somos... A huevo, gente. Esto es. Sí, vayan al Metropolitano. Sí. Y si no van. Ah, no vinieron. Los fans afuera del Metropolitano. No vine. En sus casas, güey. No vine, pendejo. Pinche. A ver el que sigue. Dijiste viernes, sábado y domingo y es jueves, viernes y sábado. Sí, yo sí dije jueves. Sí. Va, bueno, es jueves, viernes y sábado. La gente es chingona. Me equivoqué, perdón. Jueves, viernes, sábado. Va. Esto es arte. Y esto es una mierda. Pobre Batman. ¿Quién eres, Bane? Pinche Bane. Es una mierda. Bane. Ya se pone bien loco. Ya desde que traes un riño largo el Bane. Dice que se quitó la máscara el Bane. Ya es bien loco. Ya es grosero con el Batman. Ya es grosero, güey. Pinche Batman. No, y suenan como vasitos los Funkos. Sí, son un plástico ahí sencillo, hueco, ¿no? ¿O no? Sí, eso es una mierda, güey. Sí, es adivinas. Oye, pero sí, es vacío, hueco y superficial. Parece el humor de... A ver, No dije de quién, ¿eh? ¿De quién? No. Dilo. ¿O eres puto? Aquí todo está. Una controversia. A ver, una controversia. El Ricardo Peralta, la neta, es más prieto que puto, ¿no? ¿Debería echarle más ganas por los morenos? No, que te apoyen. Que apoyen. Censura, nada, esa censura. ¿Qué? Lo hiciste ver bueno, cabrón. Ya no entendí. Lo hiciste ver bueno, güey. Bueno, Marcelo. Oye, el Ricardo Peralta sí está muy moreno. Es más moreno que tú, güey. Ricardo Peralta es morenísimo. Más moreno que tú. Menos, pero más moreno. Ay, con que sí, ¿eh? A ver, tú, A ver, tú, di algo chistoso. A ver, güey, todos están aquí. Hagan algo, güey. También todo quien que haga uno, güey. A ver, tú que estás ahí sentadito en tu casa. A ver, madre. Da risa. Qué chingón, ¿no? Sí. Muy no viene. Muy no compra. A ver.
Da risa tú, culero. Ahí desde tu casa, güey. No compro. Cuéntanos. Ay, no compro, no compro. Estoy ahí, ay, no compro, no compro nada. Ay, mi dinero, lo uso en cosas importantes. ¡Órale! Ay, mi dinero es para mi pensión. Sí, güey. Algo del ruco de Chiapas iba a comprar su boleto. Ah, vale, ve. Me perifonearon. Y... ya no voy a poder ir al Metropolitan. Del... y, cojo, ¿qué crees, güey? ¿Qué crees? ¿De que tengo que pagar mi pensión? No, güey, vale, ve. Pero bueno. Pues bueno, tío Robert, ha sido... pues bueno, no viaje, todos los TikToks son buenos. Sí, güey, ha sido un buen viaje, güey. Banda, si cogen en el metro, cuidado que no les tomen fotografía, güey. Yo sé que hay mucha gente que coge en el metro, sobre todo en los últimos vagones, ¿sí o no? No tengo idea. never been to. I have never been to last wagon. Este fue su programa favorito. Están de Movistar en el metro. Patrocínanos. Banda, los esperamos en Europa. Todas las fechas van a estar. Es Praga, Leipzig, Berlín, Luxemburgo, Bruselas, Rotterdam. Ahí voy a estar todas las fechas. El show del Cojito. Yo los veo. A Tlacomulco. Nesa. 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 Tlaxcala. Nesa. Nesa. ¿Qué más? A ver, no hay excusa para no ir a los dos shows. A menos que... esté un continente de por medio de distancia, güey, nada más. Pero no, sí chequen mis fechas también individuales, porque voy a Mérida, voy a San Luis, voy a León. Voy a estar preparando muchas fechas antes del Metropolitan. Chéquenlo porque regreso a Mérida, a San Luis, a León. Y por ahí se me debe estar yendo una. Voy a estar en el GNP en Querétaro. Y más cosas, tío Robert. Entonces, allá nos estamos viendo. Estamos bien, estamos chingones. Gracias a todos. Sean felices. Los queremos mucho. Ahí está Mérida. Monterrey, se te olvidó. Ah, Monterrey el 3 de octubre, claro. León, San Luis, Morelia y Ciudad de México. Todo eso antes del 20 de octubre. Teatro Metropolitan. ¡Nos vemos! Y todos los miércoles en Pur de Patos. ¡Cámaras!